¡Esto me lo paga tu plomo! ¡Acá no te contra su madre! ¡Sálvelo! ¡Sálvelo! ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues con razón su jefecito estaba volteando tanto para este lado. El punto de sacar a los chamacos de aquí rápido antes de que pase. No los puedo sacar y van a ver a sus papás ahí muertos, tirados. Pues yo no sé, pero a ver ahorita que nos inventamos. Hola. ¿Cómo están, mijos? ¿No les dijo su jefecita que íbamos a venir por ustedes? ¿Dónde está mi jefa? Fue... ¿Salió? A comprar unas cosas. Unas mantas para el frío, para la noche. Y comida. ¿Quieren comida? Su mamá fue a comprarles. ¿Cómo te llamas? Iker. ¿Y tú? Matías. Iker y Matías. Mira nomás qué bonitos nombres. ¿No quieren jugar? Podemos jugar a las escondidas. A los alcanzados. Los alcanzados. Exacto. Salimos corriendo y el que salga primero, pues gana. ¿Quieren jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Tú? 1, 2, 3, 4, perfecto. El que salga primero va a ganar. Iker, ¿se viene conmigo? Matías, no, hombre, yo siempre le gano este. ¿A dónde creen que van? ¿Sons qué? ¿Son sordos o qué madres? ¿O tienen que escuchar primero balas para soltar la lengua? Mire, jefecito, lo que pasa es que... Pues vengo aquí con mis chamacos y nada más quiero conseguirles algo de comer aquí afuera. Sí, amigo, estábamos nada más de paso, pero aquí mi niño, usted como que tenía... Güey, ¿me quieres hacer creer que estos chamacos son tus hijos? Ustedes están güeritos y les salieron chamuscados. Amigo, de verdad, no queremos problemas. Ya nos estábamos yendo. Sí, pues el que pasa por este terreno se mete en problemas con nosotros los petates. Así que dame todo lo que traes. Sí. Pues ya, no me cobro de otra forma. ¡Córrele, amigos! ¡Corre! ¡Váyanse a la camioneta, Vicenta! ¡Me lleva la fregada! ¡Pin! Pero todo lo que tocan lo vuelven bien. ¿Qué? ¿Y este hospital qué? ¿Dónde están los otros hombres? Están muertos. Los aceros les dieron cuello. Los estaban esperando. Tenían granadas, motos, incendiaron el pin rancho. Llegamos a Celle. Me valen madre tus excusas, ¿eh? ¿Tus pistolas son de agua o qué? ¿Disparan perfume o qué? No había señales de Chucho. Esto fue lo único que pudimos sacar del rancho. Pues claro que no había señales de Chucho, porque los hijos de la chingada, los aceros, lo mataron y ahora me están cobrando a mí la sangre de ese güey. Este vato se la me botas de a Mario Casas, ¿qué? Ahora con esto aquí voy a pasar la niñera del argentino. Déjeme hablar con mi jefe. Si sabe que estoy acá, a lo mejor viene por mí. ¡Ya, cállate! ¡Métanlo allá con Pepita! ¡Métanlo allá! ¡Ándale, ya escucharon! Esto es como el béisbol, te colote. Al tercer strike, estás fuera. Ya llevas uno, ¿eh? Lo que se viene está más cabrón. El huracán Vilma. El mero presidente le va a poner precio a mi cabeza. Y la única manera de salvarme es hacer rodar primero la cabeza de los aceros. Los aceros van a pagar por esta monstruosidad. Hasta el momento no hay ninguna prueba que inculpe a esa familia, señor presidente. La única certeza que tenemos, señor presidente, es que se trata del cadáver de Chucho Casares. Mendoza, jefe estatal de la PGE en el estado de Chihuahua, encontró el cadáver en el desierto enterrado, la cabeza devorada por los animales. Es por eso que lo hicimos venir urgentemente del DF. Yo tengo información de primera mano y sé que los aceros fueron los responsables. Señor, con todo respeto, usted sabe que el gobernador Casares no era ningún santo. Quien lo enterró era su enemigo, pero él no solo tenía a los aceros en su contra. Muchos deseaban su muerte. Eladio, controla a tus subordinados. Supone que tú eres el titular de la PGE. Desde este momento, los responsables de la muerte de Chucho Casares son los aceros. Voy a salir a hablar con la prensa para decirles la verdad, que se retracten y que cuenten las cosas como son. Y la verdad de este país se cuenta en los pinos. Así que la historia la escribo yo. ¿Quedó claro? Para ti, para mí y para los demás,
Los responsables de la muerte de Chucho Casares son los Acero. Y los quiero presos a todos. Trépense aquí, trépense aquí. Córrele, córrele. Para arriba. Gringo. ¡Ay, hijo! ¡Así me matas de susto, hombre! ¡Los niños! ¡Panteón! ¡Ayo! Oye, amigo, ¿usted está seguro que este lugar no va a poder proteger aunque sea unas 24 horas y sobre todo por los niños? El hotel está tan escondido que no aparece en el mapa. Menos va a aparecer en el radar de Lidia Amaro. Pues eso espero, Pancho. Si te hemos estado contactando es porque eres un chico lo que haces. Y te estamos confiando la vida de nuestras familias. El Lidia Amaro no nos puede encontrar. No se preocupe. No por nada me dicen Pancho Panteón. Yo entierro cualquier cosa. Bueno, pues en lo que entierro vamos pasando, ¿no? Pero todos calladitos. Vengan, síganme. Oiga, amigo, ¿será que tiene dos habitaciones para esta noche? ¿Pero por qué dos si somos muchos? Solo vamos a estar aquí una noche, Débora. Yo creo que es justo lo que necesitamos. Ay, ¿por eso nos vamos a meter todos en una habitación o qué? Josefina se puede quedar con los niños y con Victoria. Eric y yo necesitamos privacidad. Mira, a mí me vale cómo nos acomodemos, pero hagámoslo rápido. Los niños están cansados. Me duele la cabeza. A ver, mija, usted no está entendiendo. Mira, este es un hotel de paso, mija, de paso. Mañana nos vamos. Ustedes lo que quieren son dos habitaciones, pero si quieren tengo más. Para ustedes apenas alcanzarían cinco. Amigazo, dos habitaciones. Ya tengo que llenar el papeleo. No, mira, no te preocupes. Ningún papeleo. Okay. La familia está cansada. Ok. Las llaves, por favor. Sí. Josefina, si quieres, yo me hago cargo de la señora Victoria. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Ven, mi amor, este chaparrito. Vamos. Se encargo. Oye, Chupina, la mera verdad, toda esta vida del rancho a mí me cayó de perlas. Mario Casas ya sabe que Araceli está muerta y pues me amenazó con quitarme a mi niña. No podemos permitir bajo ningún motivo que sepan dónde está. Legalmente ese tipo desgraciadamente tiene todas las de ganar. No te preocupes. Tenemos que hablar. Necesito saber muchas cosas, como por ejemplo, ¿cuál es tu verdadero nombre? Acá me importa un c... Si me llamo Roberto, Luis o Mario. Acá lo que importa es que vos sos mi mujer. Que yo soy el padre del hijo que estás esperando. Que te prohíbo hablar con tu padre. No me puedes prohibir eso, él es mi papá. Sí, ha cometido muchos errores, pero todo lo que ha hecho ha sido para protegerme. Ese hombre es cómplice de los asesinos de Álvaro Martínez, tu hermano. Y ahora pretende robarme a mi hija. No, mi papá crió a Elizabeth. Es el único padre que esa niña ha conocido. No puedes decir que te la quiera robar. Elizabeth es mi hija. Y va a vivir acá con nosotros y su hermanito. Yo no voy a pretender que mi hija crezca contaminada por esos asesinos de los Acero. Nos esté siguiendo. Hay que llevar a estos niños a la migra, ¿no? A ver, no, hombre. ¿Cómo crees que a la migra? Pues no, mijo, las leyes de migración cambiaron. Y mira, si los deportan para su tierra, pues entonces ahí sí los agarran unos narcos y no me quiero imaginar qué les pueden hacer. ¿Y entonces qué quieres hacer? ¿Te los quieres quedar o qué? Ándale. ¿Estás hablando en serio? Pues es que no sé, hombre. A ver, revísalos, a ver si traen algo que nos diga quiénes son, por lo menos. A ver, mi amor. Déjame ver tú. El pantalón, mi chamarra en todos lados. ¿Estás bien? Sí. Aquí hay algo. Jefe, estos niños siempre viajan con cartas, con instrucciones. ¿Qué dice? A quien corresponda. Si están leyendo esta carta es porque... Yo ya no estoy. Pero mis niños todavía tienen esperanzas. Ayúdenos a llegar al norte. Mi hermana vive en Nueva York y... Dicen que allá hace mucho frío.